¡Hello there! Hola chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo lo llevamos hoy? ¿Qué queréis que hagamos? Me pongo a invadir donde siempre. Había pensado quizás hacerme un personaje para invadir en otro sitio, lo que no sé exactamente en qué sitio. Si me dais alguna idea, puedo planteármelo. Como ahora sé usar el programita este para generar objetos y tal, podría rusearme el juego en 0, llegar a la zona que tocase. Voy a hacer un lock en el Souls, no estoy loco. Me perdí el directo de hacedor de Pokegames. Sí, tío, una pena. Se está resubiendo. Aunque la verdad es que me he tirado todo el directo entendiendo cómo funcionan los combates dobles con escolta y los combates dobles. Y los combates fijos de escolta. Pero bueno, ya he aprendido una cosa más. Son level 30 más 4, catedral y bosques de la crucifixión está muy activo. Pero eso está lleno de twincos, tío. Eso, para hacer eso me voy al PvP, que me mato a los que salen. Es que no se me da bien el estilo de pelea de Twinko, porque es que se usan las mismas putas armas y tardas 3 putas horas en matar a un tío. Lo de 70 más 8, castillo de Lothric. Pero yo quiero zonas para trolear, como esta. No me sé muchas más. Que tengas una decisión como esta, que tengas que pasar por aquí por cojones para que te mate. Menos mal que haya sido eso, me parecen tremendamente interesantes esos directos, cabrito. Oh, me alegro. No a todo el mundo le gustan. Pero bueno, como últimamente hago lo que me da la gana. Tendrá sus repercusiones. Pero al menos soy feliz. Penemán. Tengo ya a Penemán creado para invadir directamente la zona del principio. No está perfecto porque no. O sea, no es un twink, Penemán. Es un troll, no tiene casi frascos, no tiene casi huesos, no tiene armas súper buenas, pero podría arreglar eso. Ponte con los caballeros de donde el pontífice, con el arco de Milwood y el anillo de que no te vean de lejos. Podría hacerlo, ¿a qué más será eso? Creo que con lo que llevo ahora puedo, de hecho. Pues tenía que crearme el arco de Milwood y cambiarme la build. Creo que lo tengo. O al menos tengo el de matadragones, creo. Ah, no, no tengo ninguno. No me habías dicho que las catacumbas estaban activas. Me has troleado. SL50 y arma más 6. Que vaya los arqueros con el arco. Paso cojo a Legolas, tío. Legolas sí que rendía con su arco. Tengo por ahí un sabe de Legolas. Sinceramente, creo que esas repercusiones harán un filtro bastante decente. Me explico, tu comunidad me parece que es increíble. A medida vemos lo que sea el creador. Gracias, amigo. Ya, lo que hablo de repercusiones es que, bueno, me será difícil ir a los eventos a veros y eso. Porque las marcas quieren mucha gente, no les importa prácticamente si es una comunidad decente o no. Les interesa vender sus productos. Y normal, es una empresa, quieren dinero. Eso es totalmente normal. Ha invadido gente rápido. No han pasado por ahí aún. What? ¿Por qué está censurado? Pues esto parece que va a ser larguito. También puedo ir a matarle. Voy a buscarle, va, para variar un poco del troleo estándar. Casi siempre pasa lo mismo. Cuando invades a alguien que está cerca de la hoguera, se queda en la hoguera, ¿no? Esperándote. Que seguramente sea este el caso. A menos que sea un gank squad. Era muy real.
Porque invadió tan arriba. Está tan abajo. A lo mejor estaban en... delante de Wolnir. Pero no me explico que sean dos bichos vivos y la bola muerta. Sí, están en Wolnir, no está el ninja aquí. Uf, está muerto. Tiene WhatsApp el tema. Míralo, sí, sí están aquí. ¿Por dónde han pasado? ¡No los he visto! Hola. En serio. Lo malo es que pueden pasar por el puente estos. Tiene más guasa. No ha muerto. Ha caído en la parte de abajo y llevaba anillo del gato. Pensaba que estaba muerto. Ah, no, era un espectro. No, se ha caído el amarillo. Está vivo el host aquí abajo. Lo cual es bastante sorprendente. O sea, lo he tirado. O sea, él sabía lo que quería hacer y he aguantado el cast de la fuerza. Pero ha sobrevivido. Ha caído a la parte de abajo, creo. Sí. Eso es un hacker, que también puede ser. Es un twinco, ¿eh? Llevaba los puños estos de oscuridad. Lo he perdido de vista, no sé qué ha hecho. ¿Ha usado chetos y se ha ido volando o algo? Pero aquí no está. Es un jutsu fijo. Lo he tirado desde este lado y ha caído encima de esto. Y no se ha muerto. Y no sé si ha llevado anillo del gato. O ha usado chetos y se ha ido volando o algo, que puede ser. ¿Puedo usar un hueso de regreso o no? Tengo que apoyar, daos esto. Porque han venido hasta aquí. Está la puerta cerrada. O sea, el amarillo se ha caído solo cuando había estado dando esqueleto aquí. Y el otro, no sé qué ha ocurrido, sinceramente. No he escuchado que se transformara en nada. Ah, ya está. No sé cómo ha vuelto a la hoguera, pero está invocando otro espectro. No me preguntéis. Gracias, Cinox, amigo. Entonces luego cojo a Legolas y me voy ahí a pegar tirascazos, ¿o qué? Está en la hoguera del lago. Pues puede ser. La verdad es que paso ya de esperarme, me voy. Ya le he tocado un poco los huevos, me voy clonado. Y cabrón, el juego que estás haciendo con el RPG Maker será un Room o una aplicación como el Uranium. Los juegos que se hacen con el RPG Maker son lo que tú has dicho, aplicaciones. Porque los Hack Rooms son los que se pueden jugar con emuladores. Lo que se hace con el RPG Maker se juega con el RPG Maker, por así decirlo. Vale, señores, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué queréis que haga? Estoy todo oídos. Quiero trolear en alguna zona. Así que... ¿puedo ir a Norlondo con el arco ahora? ¿O puedo...? A ver, ¿dónde está la actividad con mi sombra? Tumba abandonada. Pontífice bastante bollete. Cojo a Legolas, ¿no? Me voy aquí.
Animal con SL bajos. Merimán o Legolas, amigos. Es que si me hago otro, no sé muy bien dónde llevarlo. No me gusta bosques de crucifixión y tal. Está todo lleno de Twinko, si no es divertido. Norlondo. Obi-Wan también molaba. Obi-Wan se llena de Twinkos. Antes cuando lo jugaba aún, pero ahora. Vale, voy con Legolas y me pillo el arco de Milwood. A ver, que pille el sable un segundo. DS3, sabes. Tengo que ir a la carpeta entera. Aquí tengo el G-Man Finn, el G-Man, Parry Wanso, Templario, Legolas. Bueno, copiemos. APP data porcentaje. Dark Souls 3. Que acaba 40. Y ya tendríamos a Legolas. Me falta el arco de Mirwood. ¿Viene alguien a dármelo con una contraseña o me lo creo? No sé, voy a ver si está offline, me lo creo yo. Ay, hola cabra, ¿cómo sigues el ojo? Regular, giro a la derecha y me cuesta ver lo que escribís, pero bueno. Son cosas que ocurren. Lo que pasa es que en Orlando tampoco hay tantos sitios donde tirar, pero bueno. Tengo que esperarme a que avancen bastante. Vamos a hacer, si invadís varios ahí, podemos estar varios con el arco. ¡Ay, se ha suscrito a alguien, pero no estoy en mi canal! Muchas gracias, amigo. God bless. La gente se confunde aún con Twitch cuando estás en un canal o otro. A lo mejor ha sido una suscripción automática. ¡My God, Kirito! Aquí estaba a nivel 18. Lel. ¿Tú de la ducha en Orlando? No, voy a tirar gente con el arco. Hostia, mira dónde estaba. Con este personaje. Este es el de matademonios. Vale, no. Este no es el que quiero. Puesto, no tengo. No, no tengo el de Milwood. Ha puesto el online. Voy a tirar una aquí por los viejos tiempos. Mira, hay actividad aquí, eh. He perdido mi toque con el arco, eh. Perdí un toque. Oh, oh. Peloncho, va. Que esté esto activado significa que ya están aquí abajo. Cortado de bola. Y voy con este es para pegar con el arco, tío. No para. ¡Invocando otro espectro! Summoning, o mejor ha subido, porque si está invocando otro espectro, es posible que se haya muerto en la bola el compañero y haya ido a ayudarle o algo. A ver si me da tiempo a posicionarme. Sí, correcto, está ahí arriba. Se acaba de comer la piedra otra vez. Lamentable. Oye. Ah, vale, coño, que eres el espectro que he invocado antes. No sé si me han visto. No me da igual. ¡Quiero el bueno! Este es el bueno. ¡Oh, un policey! No me acuerdo ni apuntar con el arco, por cierto. Es un espíritu azul. Ya, Balan y yo no me irán de lejos, ¿no? Lo falso, niebla. Ya van viéndome todo el rato. En la boca. No me ve bien, ¿eh? O sea,
Ha disparado ahí porque estaba. Me han visto transformarme, pero desde ahí no me ve. Fijaros dónde está disparando. Está disparando a voleo, no sabe dónde estoy. A no ser que apunte con una flecha, él no me ve. Es lo que mola de, de esta zona. En verdad podría sacarle mucho más provecho al personaje si quisiera llevar otro tipo de armas. Pero para el vídeo temático le puse armas que se parecieran a Legolas y un cosplay que se pareciera. ¿Por qué me están viendo el esqueleto? Si no estás ideado. No le ha molado el trame, ya ves. La mía ha pegado 200. La suya mía lo que me ha quitado. Pero, este rancio. ¡Oh, Dios, tío! Va con la camisa de los Abyss Watchers. Y con... está lanzando. Sigue pensando que estoy allí. Sigue tirando fuego. Me encanta. Me siento como jugar a Metal Gear. No tengo los binoculares, tío. No puedo hacer zoom doble con esto, ¿no? No recuerdo cómo. ¿Con qué teclas ha...? Ah, con esto. Con el arco de Mirkwood ahí lo podría tirar. Es que no quiero delatar la posición. Quiero que esté cerca para tirarlo. Un arco de Mirkwood, puta madre, quedaría bien. Espíritu Azul se ha muerto. Maravilloso. Tiraba. No voy a jugar al Moemon, no me gusta. El arco de Mirwood, ¿cuánta fuerza requiere? Si me lo miras, puedo mirarme y cambiarme la build, de hecho. Y quitarme esto. Y ponerme las cosas como toca. Y puedo tirar ahí. Ahí podría tirarle una flecha y la onda expansiva lo tira abajo. Bastante más troleable. 28 de fuerza. Vale, lo puedo llevar. Oh, me encanta. No sé si me ha llegado a ver. Y se espera y todo el tío. Sí, claro. ¿Por quién juega con un ultra espadón y un enchant de sangrado, tío? Wow. Un poco más y apenas hace daño. Que no vale la pena ni rodar prácticamente. Porque las distancias las calculas bastante bien. Me gustaría perderlos de vista. Vamos con la piedra aquí. Esperar en las esquinas, tío. ¿Dónde está el otro? Tío, pero si sé cómo se esquiva esa espada. Estoy pendiente del otro tonto.
¿Por qué no le puse nada de parry a este bicho? Por eso no me gustaba hacer unos pa' unos con esto. Con estas armas y estas cosas. Quiero darles con el arco, les a tomar por culo. No estén bajando. ¡Joder! Me siguen, no me pierden de vista, tío. ¿Lo llevo fuerza, tío? Los más tontos. Esa pared es esa mierda. No me dejan alejarme, ¿eh? Los cabrones. Hostia, otro que faltaba. ¡No! ¡El Gank Squad! Madre mía, qué miedo. Nah, luego las voy a cambiarlo, ¿eh? Sus armas son una mierda. ¿No está la piedra ya? ¿En qué momento? La ha cargado un poli, creo. Van a dar la vuelta, tío. Madre mía, los parió. Hostia, soy un maker, ni me había dado cuenta. Hago parcials a la puta Memes World. Es que esto es denigrante. ¿Por qué no sé parar este arma? Venga, va, un saludo, compañero. De hecho, un parcial, se ha quedado a nada de eso. Están los otros mongolos. Me falta una daga, tío. Para después del parry. ¡Tanquéalo! ¡Cohete, tanquéalo! He hecho más daño yo cayendo, tío.
Sigue suscribiendo a la gente. No estamos en el canal normal, chicos. Estamos en Instant Gaming. Están así todo el día. Está casteándose un puto milagro. No, encima querréis que vaya yo, ¿sabes? Joder, he hecho el puto weapon art. Joder. Dios, que se están turnando, colega. Qué asco. Es que cuando voy a punisearle al otro, viene el otro a cubrirle. No hay bichos, tío. Me voy a ir al final con los bichos. Hostia, otra vez me he tirado en el piso. Otro poli. Pues necesitan más ayuda. En un sitio abierto tengo la CPN y sin bichos. Lo que no sé por qué no me... Ah, es que no he matado al poli, yo. Y no los one-shoteo con el parry porque no tengo... No tengo una daga. Ya tengo que ir yo, putos pusis de nieve. Otra vez tú, compañero. El meme master este de los cojones. No voy a poder con ellos, con los tres. Infumable esto. Encima en bajadita. Si tuviera la fuerza, quizás. ¿En serio pilla desde ahí? Y una le pillo a ese. ¡Ah! Es un horror. Voy a cambiar los objetos, tío. Es que cuando te encuentras a tres... Es horrible. Con lo que llevo. No les mato. Necesito una build diferente. Voy a resetearme. Con la daga los hubiera matado. Va más de una vez. Paso con... Aprovecho y cambio el fashion. Enterramos un poco a Legolas. Tiene un hueso aquí. A la peña no le molan las invasiones del Last of Us 3 cuando te encuentras a 3, 4 tíos. Pero si llevase las armas correctas, aquí los mato. Aquí estaba con las armas de grabar. Por lo del arco y tal, que solo me dedicaba a tirar... flechazos, y esos nos han movido del principio hasta que me han visto. Volverás al Tekken 7. Me gustaba cuando jugabas, pero volvé. No creo, tío. No sé, le perdí el gusto. A ver, ¿qué nos hacemos? Vamos a hacernos un parry one shot, pero con alguna mamolona, ¿qué os parece? Las duales estas no me gustan.
Primero quiero llevar la fuerza. A ver si tengo un hechizo. Voy a poner esto en offline. Si tengo la fuerza. Un talismán me lo puedo comprar. Una laguita. Eso cae instantáneo. Seguramente caiga build de caos. ¿A qué nivel estoy el arco de Millwood? ¿Qué llevo? ¿Un arco de Millwood, una daga y una espada? ¿O qué queréis que lleve? Bueno, parry one shot cae muy duro aquí, ¿eh? Los fantos mueren de un parry. Con Daga-chan. Vamos con Daga-chan. Tenemos fragmento de hueso. Me tengo que preparar un twink guapo para pegarme contra tres tíos a la vez y matarlos. Dame un talismán. Más que nada lo de la fuerza es para cuando te enfrentas a grupos y no tienes nada por lo que ayudarte para tirar a la gente. Y Daga-chan. Una se va aquí. La otra mano como arma principal que queréis que lleve. O a lo mejor es esta, o sea, sin más. O sea, la mejor arma para jugar en plan contra muchos es esta. El hacha de matadragones, sin más. Lo único que si me pongo caos, quizás no sea buena idea, porque esta arma ya tiene split damage de electricidad. Así que quizás más de una build con caos sea buena idea subir fuerza, sin más. Ponla en Raw. No, tío, porque tiras muchas cosas. Pero sí, podría ponerla en Raw, correcto. No sé cuánto quitaría, pero voy a probar. Pide 18 de fuerza y 14 de destreza para equiparse. Y luego te lo puedo poner a caos directamente. O sea, la daga. Y ponerme fe e intelecto para los one shots. Vale, sí, la voy a dejar en burda. Vamos a guardarla. Voy a entrar en offline para poder crearme los ítems. Hace poco descubrí cómo hacerlo. Hay que poner eso en light para que no te baneen. Y hay que usar una tabla parecida a la que uso para el randomizer. Ahí está. Los souls. Y voy a crearme la daga más 4 del caos. Y decirme cosas así guapas para hacer. ¿Vas a ir a más 6 o seguirás en más 4? No sé si es buena idea subir, la verdad. ¿Se va más 6 a... al Pontiff? Ahorita va a hacer chetos. Es lo mismo que uso para randomizer. Teleportaré a Luis por trampa. Creo que no se puede hacer eso. Si no, la mitad de speedrunners estarían maneados. 50 más 6 para el Pontiff. Vale, pues voy a subir a más 6. Vale, al estar offline puedo hacer esto. Así me ahorro farmear y es más rápido esto. Antes farmeaba, tío. Ya me he hartado un poquito. La culpa es del randomizer. Que me ha descubierto un nuevo mundo de color. Decirme cosas para llevar. Nunca me he atrevido a... No sé si es buena idea ponerme frascos de esto, la verdad. No sé cuántos puedo tener aquí. Creo que puede llevarme algún conflicto. No sé si hacerlo. Así que bueno, primero... Dagger of Chaos. Esta. Es que no tengo ni el carbón y no me apetece ir a poner. Sinceramente. Ahora la titanita. No me da vergüenza trincar 20 anillos por valor de 23 niveles.
A mí me la pela Twin Kedar, ¿eh? Lo que me parece aburrido. Pero va a ser algo parecido. Mola más enfrentarte a varios y tú que tengas cositas que estén bien. Lo malo es cuando tienen espectros nivelados. Ahí está el problema. Titanita. A ver. Se me puedo grabar más. Largue. Y creo que con este ya lo tengo todo. Porque era más 6. Uy, le he puesto 1 porque soy muy listo. Creo que chunks no necesito. Chunks eran para más 7. ¿Algo se os ocurra? El arco de Millwood. Esto es como si te dropearan las cosas. Bueno, las telitas no te las pueden dropear. Arco de Millwood. Como el Pokémon tirando, está bastante guay. Millwood Great. Bow. No sé cómo se llama. No sé si. Está Millwood Great Arrow, pero no Millwood. Bow. Creo que es muy diferente. Tengo resina de esa. Millwood Great Arrow. ¿Se llama así seguro? Ah, creo que tiene apóstrofe, por eso no. La Millwood y con un apóstrofe. No. Está Great Arrow, no Great Bow. O sea, si hago esto, sale una flecha. No sé. Otra vez directo, cabra. El de antes no puede verlo. Sí, esta noche haré directo. Mi vida es hacer directos, básicamente, ahora mismo. Vale, hemos quedado más 6, ¿no? El escudo también, así bloquea más daño. No sé, se estabiliza más menos. Se traduce en menos estamina que te consume. Escribo 1000 y no sale, pero si me lo dropeáis, pues eso que me llevo, porque no lo encuentro. Bombas, hostia, cierto. Dime esas cosas que no, ¿veis? No tengo. Pero sí. Bomba incendiaria negra. Cosas útiles. No sale. Bomba. Será incendiaria algo. No sale, tío. Pero ¿qué es? Dark. Es que tienes que ponerlo desde el principio. No sé cómo se dice. No estoy muy habituado a usar esto. Bomb. Si pongo bomb, no sale. Eso es porque es el final de la frase. Diary tampoco. ¿Cómo es en inglés? Airbomb. No, tampoco. No tengo idea cómo es en inglés, en castellano. Bueno, qué cojones, tío. Voy a tirar una y veré el nombre. Estoy un poquito imbécil. A ver. Black Firebomb. Todo junto. Yo lo estaba poniendo al final. Puedo cambiar la cantidad directamente. Yo pongo 500 bombas. Correcto. Hola vieja, dame una bomba normal, no sé cómo se llama. Oh, resina de esta oscura, creo que es la buena. ¿Cómo lo hace? Con un programa parecido al del Randomize era. Básicamente con el chat en Guine. Así me ahorro ir a farmeármelo para hacer esto, básicamente. Oh, coñazo. Ya está al lado de farmear. Oh, hierbas. Estos.
Green Blossom se llama. ¿Algo más que se os ocurra? Esto ya sé que no lo voy a poner, me parece un poco overkill. Puedes llevar 10. Esta puta madre cuando... Me lo voy a poner y solo me voy a usarlos con los pavos que vayan de 4 en 4. Ponte lo de que no uses Nestus. Ah, cierto, sí, talismanes. No sé si puedo dropearles. Momento de duelo. ¿Cómo se llama? Undead Talisman, creo que se llama. Sí. Algo más. Vamos en plan anti-gank squads ahora mismo. Undead. No puedo dropear uno, creo. No se puede dropear. A ver si pongo chat, no sale. No me supones para que te dé el arco. Ahora en Pontiff. ¿Puedo dropear? Creo que no. Ah, sí puedo, pensaba que no se podían dropear. Un Dead Hunter Chan, no se llama. Me pondría más estos, tío, tengo miedo de que me baneen o algo. Así que prefiero, lo dejaré. Ya miraré de no subirme el Soul Level y recoger más estos. Ahora ganques cuatos. Oh, Dios, ¿puedo crearme la talla del Very Good? Es que me encanta. Y nunca sabía dónde coño sale. ¿No? Very Good Carbine, aquí está. He puesto Very y ha salido. Lel. Talla alentadora. musgo de veneno. Ah, el árbol es el grave. Bueno. ¿Va separado? Por eso quizás no saliera. Great. Oh, no. No es como Great. Pones Great y sale Heavy's Greatsword. Astora. Urakumo. Lothric. No me sale. Tiene que estar, pero no me sale el nombre entero. Vale, algo más, chicos. Cuchillitos, quizás. Ukeris no quedan todo enseguida. Cuchillitos. Quizás vasijas. ¿Cómo son las urnas eléctricas? Las urnas, si llevo la build que voy a llevarme, son útiles. Urn. Se llama. Lightning. Sí, aquí está. Pensaba que no lo iba a hacer. Luego guardaré este, ¿sabes? Porque si no. Vale. ¿Se os ocurre algo más que pueda necesitar? Ah, no me he creado la resina de pino. Está oscura. No sé cómo se llama. Lo peor es que acabo de comprarla, tío. Human Pine Resin. Pensaba que era Dark. Ah, cierto, sí, qué coño. Bueno, quizás para luego. Esto 418, no está mal. Vale, y queda resetearme. Y si no se os ocurre nada más, pues ya está todo. Sí, tío, con el hacker. El jacker. Voy a Elian, no sé, si buscara el nombre en la wiki en inglés lo podría poner. Se lo podría sacar también. A ver, esto necesita 18 de fuerza y esto da un poco de mal.
18 de fuerza y 14 de destreza. Voy a pasar a hacer el glitch. Bueno, no, voy a hacerlo porque tengo que reiniciar igualmente para quitar el online. El nombre es Mirbul, creo, pero no te salía. Sí, tío, no sé por qué no sale, la verdad. Quizás no salgan objetos de... del DLC, no lo sé. 14 de destreza y 18 de fuerza. 70. 15 a 20. Ah, no puedo llevar tanta vida. ¿Por qué llevo tanta vida? Vida, pero por un tubaco. Vale, voy a dejarlo así, a ver qué tal va. No sé, a lo mejor es un poco risky. Y el glitch has been made. No se escucha casi nada. Es que no estaba hablando muy alto. Bueno, recién yo que me perdí. Estaba preparándome para invadir en una zona. Me falta el arco. Solo que no salía en la mierda esto. Creo que no puedo llevar el arco, por cierto. Ah, no me lo des, da igual. Voy a ir a pelo. Niño, a ver qué tal me da. A pegar piñas y a llevar a Force. Lo típico. Es que son 20, si son 28 de fuerza, lo tengo jodido para llevarlo. Pero a lo mejor a dos manos y con un anillo puedo llevarlo. A ver, bueno, venga, dámelo igual. De fuerza, quizás a dos manos. Bueno, a dos manos se lleva igualmente. Quizás a dos manos y con el anillo de fuerza funcione. Me quito el anillo de niebla. Me pongo. Luego, no sé. A ver. No tengo aprendizaje. Soy retrasadito con este personaje. Wow, de verdad, además, súper retrasado. No sé si dejarme los Moonmakers o quitármelos. Me lo voy a quitar, supongo. Tío, podría llevar el camaleón. Si tuviera el anillo bueno. ¿Cómo? ¿Cuál es el anillo ese que te daba dos huevos de aprendizaje? No sé si lo tengo. ¿De la luna? ¿O algo así? No sé si me lo dropearon en su día aquí. Vale, si me dais un anillo de estos para dos huecos... mejor. Y me pongo también el camaleón y un palo. Y uso el camaleón por ahí. Sí, sí, sabía que existía. Hola, yo entré a Broma Plata 2. Pronto seré oro y no puedes hacerme bullying. Te haré bullying igual porque eres un odito. No te preocupes. Está bien el navaje. Ok, te lo llevo. Si me lo llevas, me haces un favor. Porque no apetece volver a reiniciar. Pues es que llevo demasiadas mierdas, creo. Vale, al Pontiff, señores. No sé cuánto quito un parry. Mira, ya de paso me... ya de paso... déjame hacerte un parrier cuando te quito con la daga, que no yo tengo tanta destreza y intelecto como me gustaría. Llevo 20 y 20, no sé cuánto vamos a sacar con la daga. Creo que aún así one-shoteamos fandoms.
Por el fuego se muere, ¿no? La puedes matar todas las veces que quieras. A ver, contraseña tanque, señores. Y déjenme sus marcas rojas aquí. Porque más que nada la mía no la tengo. Me acaban de invadir, por cierto. Onda huevo. Porque estaba ahí la niebla. No, fiestón de zona, ¿no? Yo te juro que voy a ir a por los putos binoculares, ¿eh? Uran 239. Joder, ¿cómo está el patio? Tiroriruri. Flipa, no tengo el llamar. ¿Pusiste la señal? ¿Dónde? No la veo. ¿He puesto tanque en minúsculas? Oh. ¿Qué son las notas perezosas? Madre mía. ¿No sabes qué son las notas perezosas? Dios mío. No eres un old school. Un twinco. Maravilla. ¿En serio ese hechizo? El escudo no se hacía parves. Hostia. Yo también. Yo también traigo tela. ¿Qué se puede poner de esto? Hostia. Wow. Este arma no es lo mío. Ese no era el weapon art que estaba buscando. No sé por qué estaba pensando que entraría en weapon stance y le haría la animación de la espada. No sé por qué. ¡Ay! Deja practicar con este arma, no me rollete. ¿Dónde habrá vida del gato de asco en el seto del ajo por los viejos tiempos? No lo sé, tío. A lo mejor me muero mañana y no hay nada de nada, ya para nada, jamás. Eso no lo puedes saber. No la veo, Ilian. Esto no es tu marca. Esta es la de Gain. Y esto es un mensaje del juego. Tiene que ser roja, ¿eh? Y la contraseña. Y eso. No sé si puedo usar los resecos, quizás. Aún no tengo. La build del tóxico protección.
Maravilloso. Ahora vete, que no quiero verte con esa build. Que no, que das todo el asco. ¿Eso es una espada rota? ¡Ah! El arco, coño. No, tío, que me des... no pega mucho. Bueno, él lleva mucha armadura igualmente. Bueno, ahora iremos probando. No sé por qué he tirado ascuas, no me hace falta para invadir. Podrías estar en el daño, sí, correcto. Todo esto, no he cogido el camaleón. La contraseña es tanque con minúsculas. No es un culo de la ducha, eh. Voy a invadir yo, mi bola. Pero a lo mejor la mala del juego, creo que no, eh. Madre mía, qué guapo que estoy. Amacero encima, ¿sabes? El guarro. No he visto que han puesto, si han puesto el blanco como antes, pero lo veré mañana. Seguramente. El grande asco vuelve, qué asco. Un viejo siguiendo el lore. Se ve el asco. No iba a traer un arco. O creo que... No, o no sé, Ilian. ¡Pipo! ¿Qué cojones? No sabía, pensaba que era Ilian. Oh, Dios, el crucifijo. Si está con pepina, pues no. Hay gente que quiere pelear sin más. Es el valor, joder, eso. Coño, es. Qué lento, eh. Eso era un parry en mis tiempos. Porque esto no es un club de la ducha, dejar de venir aquí a pelear. Yo quería el arco y ya está. ¡Ah! Ah, bueno, gracias, Pipo, supongo. Estaba buscando el arco de Millweb. Me voy. No hay que saber nada del crucifijo.
Los cojones. No, que no es un club de la ducha esto. Oh, Dios, la vi, Lope. Oh, gracias, amigo. Sería Big, quizás. Gracias, Pipo. A ver si es verdad que el meme es así. Lento estoy, colega. ¿Cómo ansotea esto a Twinkos? No, buscaba trigarle la tear. Dios, qué asco de crucifijo. Ay, eso hubiera sido one shot en el 120 de level. Algo le falla a esto, ¿eh? No hace one shots a Phantom. Sí, debería hacer un one shot. Faltan mierdas, falta la magia, creo. Está a punto de atacar el arco, pero me atacaste despiadadamente. Pues llevaba un buen rato esperando. Ya mira su level 120, ¿eh? Vamos a hacer putas builds en Soul Level 50. 20 de inteligencia y 20 de fe, parece que no se one-shotea a nadie, ni con la arma esta del caos. Tengo 700 de riposte. La peña va con SL 120, cabra. ¿Este señor iba con SL 120? ¿Estabais yendo con espíritus escalados o estaba flipando? Bueno, ahora lo veremos. Aquí es más fácil verlo. Yo sigo yendo como zumbado de estos. El chico que estaba ahora era un 120. La madre que os parió. No, se puede tener esta vida, pero le saco más a este. No me mola esto, no se mueve bien. Tengo que mirarme cómo se hace bien la vila este sublevel para mansotear. Aunque a los no phantoms no es tan fácil. ¿Cuánta vida tengo yo? Es tan simple como ver eso. No, mierda, me ha dado el asco, no me da tiempo a ver. En 300 es un 25% menos de vida. Uf, que va, no buen soteo ni de coña aquí. De peña con esta vida. Quizás a un Phantom con suerte. Que tiene problemas de magia. Sigo sin ser fan del hacha esta. Es el mejor arma de Twink en teoría. Pero tengo un soul level bajo. Junto con el puño ese de oscuridad, pero no me acaba de molar. Nunca me ha gustado. Por decir que saco un poco más con el hacha que con la daga.
Si te matan, puedes recoger las almas en el suelo. Si no te vuelven a matar por el camino. Tío, ¿por qué sigo yendo con esto, tío? Soy especialito. Hombre, la fantomanía. Son dos. Bueno, macho, que sois dos, que se puede quedar uno con el bicho este y otro conmigo. ¡La altura me da ventaja! Oh. O sea, muy seguro este señor, ¿no? Voy a quitarme el camaleón al final, me molesta más que otra cosa. Yo voy a ser L50 ahora mismo. En serio, no se conocía el truco de esa esquina, o sea, de esa escalera. La fuerza es extremadamente útil para los Kimbae que se encuentran en dificultades numéricas. Ahora, por favor, en tu juego haz uno de los últimos que haces de tipo normal y dan al líder un... Habrás llamado hijo de puta máximo. Joder. Ay, calculo que... A falta quizás de los modelos de los bebés, o sea, de los pres de los starters, quizás este finde ya pueda sacar la beta y quiera jugar. Me falta finiquitar tres o cuatro cosas y terminar la historia. El juego está guay, no sé yo si os molará, pero bueno. Si tiene muy buena recepción, puede que continúe haciendo cosas. Tío, tengo que quitarme el pacto. Joder, se me olvida, es verdad. No quiero invadir como Moonmaker, porque... Si matas a un espectro a mano, el otro se larga. Y no me gusta. O sea, ganas, o sea, te llevas la ascua y todo lo que quieras, pero te piras de la partida. Creo que tienes más margen para invadir, pero. Benditos casulos. ¡Ay! El Poise, vaya por Dios. ¡Tío! ¡Putos Poise Masters! ¡Qué asco, tío!
cabrón, donde he tirado el parry, ¿no? ¿Cómo podéis ser así de tusis? Acabo de ver un pisotón en ataque en salto. Eso se puede hacer. Tío, no sé. No sé, o sea, no sé. No sé darle a la Memes Worth con el golpe ese. No sé, no sé. Lo intento. No sé parar la Memes Worth, lo cual es bastante lamentable. ¡Me cago en! Estaba ya con la daga, eh. Estoy además en la animación de la mierda esta. Bueno, ya. Lo malo es que. Bueno, el fandom se quedará sin estos. Que no sé, tío. Os lo juro que lo intento. No sé el timing de la puta mierda esa de espada. Tú que hay, el otro me sigue pegando, lamentable espectáculo. Por Dios, que alguien entre con la puta Memes Worth. Me pongo una puta marca y le pego 10 parries seguidos. Porque os lo juro, que no sé parar esa puta espada. Y es la peor puta espada del juego. Es todo, todas sus animaciones son parables. Hasta la que hace saltando es parable. Lo cual es lamentable. Uy. Dios, que alguien venga con la mierda esa de espada. Esto ocurrió con no sé qué arma también. No puede ser, tío. Que no pueda parar a un tonto nabo con esa mierda de arma. Que lo usa todo Dios, es malísima. Todos sus golpes son parables. Hasta el último que saltas. Estoy en SL50. Es verdad, con el huevo esto es runner correcto. Bueno, mientras viene alguien. No. Ah, la guadaña de Friede, correcto. Al final ya no me acuerdo en qué momento dijimos que era mejor. Exacto, depende del pacto que lleve el cambio de color. Me pone de color rojo. Pero es que me interesa más estar de color rojo. Porque así es más fácil que me los mate a todos. Si hubiera matado al Phantom S, el otro se hubiera salvado. ¿Este es un Alec? Debería usar más los charms. Los hubiera matado quizás a esos. También puedes pegarle a todos siendo rojo. Le puedo pegar a ese si quiero. Aunque es una tontería porque nuestro objetivo es el mismo. Otro Aldric. Ahí arriba. ¿Dónde está la gente? Es un gank squad esto, eh. Si hay aquí tres rojos es que hay cuatro. Ahí está. Hay cuatro players. Una oscura. Esto es un festival de sitio, tío. Thank you.
¡Buah! ¡Flasco más 10! Maravilloso. Pedal que no toca, además. Es un gank squad a la inversa. Otro. ¿Pero qué clase de esto? O sea, ¿por qué? O sea, es que esto es extraño. Es la primera vez que veo que ocurre. Aún así es más peligroso para nosotros porque vamos a dañarnos a nosotros mismos. Nos está entrando en un sitio que no le interesa. Por lenguas bífidas, madre mía. ¿Dónde está la peña? Tiene que haber cuatro personas aquí, ¿eh? O tres mínimo. Hay un montón de polis. Estarán troleando en algún lado. ¿La escalera? ¿Seguro? Oh, me está llamando este. Y está el arquero. Imposible que estén aquí, está el arquero aquí. No, 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 son tres polis. Esto es un Aldric. Esto es un invasor también. Y madre por pacto. Es diferente a lo mío. Como no estén aquí haciendo capullo en la escalera. Lo cual me haría ponerme el anillo del gato instantáneamente. ¿Quién invade con la espada de Iris y Lola? Qué random todo. Sí, tío, es... Además, no sé dónde está el puto host. No debería estar aquí, debería estar por el principio, ¿eh? Como yo creo que está al principio y cuando hemos ido a mirar, nos han parado los polis. Exacto, es que si te fijas no es azul completo, es azul con rojo. El azul completo es el policía. Esto es azul con rojo. Es un Aldric, es un pacto de esta zona solo. Tiene que estar al principio. Si es que no hay arqueros. Por arriba del todo en la hoguera, si puede pasar. Sí, pues, si llega a pasar corriendo, sí. Este viene de mirar para aquí, así que no, aquí no creo que esté. ¿Estará en la hoguera, tío? Sí, tío, mira, está arriba el cacharro ese. Mía, este pavo se habrá escondido, se habrá transformado en objeto, quizás. Me encanta jugar a pilla con el host. A mí no. ¡Ojo, un poli! Vamos a matarlo. ¡Parry King! ¿Dónde está el Parry King? Ya, está ahí abajo. La primera en la frente, Parry King.
Esta me la he buscado yo. ¿Cómo me ha podido desestabilizar con una puta daga? Ah, tenía muy poca estabilidad. Me voy a 120, tío. Este no es mi sitio. Parrick, mis cojones. Ha tirado el riposte directo. No, el hoste estaba ahí, por cierto. Estaba peleando. No sé dónde ha aparecido, pero... Tampoco me gusta este arma. Yo soy más de espadones. Haz el L1 directo y ya está, a ver. Uf, ya me dirás tú qué animación es esa. Si te esperas demasiado te da con la daga cuando toca el suelo. Ah, lo que se le para es a la daga, tío. Es a la daga cuando toca el suelo. Sí. Depende de la distancia, es una cosa rara o no. Uy, me ha tirado demasiado pronto. Cuando toca el suelo, cuando ya está en el suelo, no lo sé. Le esperas demasiado, no le entra. Tienes que calibrar la distancia. Ya estando lejos no da. La distancia perfecta, si no, no tiras. Si quedas demasiado cerca, creo que no te da. Es cuando baja la espada. No le cojo el rollo del todo. Si te acercas demasiado no puedes, sin más. Te da con la daga. Si te da con la daga del suelo, no sé si se puede parar, pero. Haces como parcial al primero y al segundo le paras. Vamos a ver. Wow. Lamentable. No pillo el rollo, tío. Si pillas la distancia perfecta, sí. Si se te acerca demasiado... Lo que paras es la mano del espadón. Ya, pero si te dejas dar con la daga no puedes parar. Por eso tienes que tener la distancia buena. Ahí que está súper cerca no puedo hacer nada. Creo. Aquí sí, pero no lo he parado bien ahora.
demasiado cerca no me da, tío. Tienes que hacerle parry a la daga a tan corta distancia. Y tienes que alejarte un poquito. Si es demasiado cerca, no te da. O no te da para hacerlo. Si es demasiado lejos, tampoco del todo. Y si te estuqueas, estás jupo. Justo me señala el duelo contra... Demasiado pronto. Está a puntísimo de clavarla en el suelo. El segundo sí que no me sale del todo. Se jode la distancia. Así nadie abanica la tercera vez. Para que hacer eso al segundo tienes que hacer un parcial, ¿eh? O sea. Vale, ya está, más o menos. Me voy a SL120. No sé si es un duelo o algo. Pero si era para un duelo, tío. Si querías. ¿Dónde se arma? Azul. ¿What? Ya dejo las armas una mano por hoy. Volvamos a los espadones. Lo damos con Marina Sensida. Se raya la última animación, por cierto. Ahora volvamos a mi mierda. Al menos ahora pararé más memes wars. Voy a llevar yo la memes war por las risas. Patina mal contra la ring, ¿cierto? ¿La memes war ahora? No, tío. Sos parable. Vamos de cosplay. Edgy cosplay. Oh, edgy. Pero tener suficiente para una de esto. La lamentable arma.
dos camas. No tengo nada. ¿Cómo se nota que no usaba el chetenguine este aquí? No, me cago una losa, al menos. Es que está en mi partida, donde tengo todo. Me puedo poner algo más. Tengo... para... me sobra un 7% de peso. Y tengo un 9 de fe, 11 de intelecto. No puedo ponerme muchas más cosas realmente. Quizás una daga más 10. Es que llevo quality bill además. Es mejor esto con destreza. Voy a meterme más destreza. Joder. Es que tengo todas las putas zonas que me acordaba. No uso la puta de acuamarina, que es un cáncer. ¿Qué sería este mono para snipear de cabra? Este es 120. Con quality build 566 de daño. A ver, poniendo un poco más de destreza que... cambiaron este arma. Que fuera un poco mejor con destreza. Le pusieron una A. Antes tenía una B. Creo que hasta Quality Build sigue rentando. Luego te puedes poner más destreza, así. Aquí sube de 3. Sí. Sigue rentando Quality a partir de aquí destreza. Pero te tiras un poco la vida al basura. Voy a ponerme 5 puntitos más en damage. Ya es un poquito mejor, no mucho más. Destreza 66 para máximo daño. Pero tenía que llevar 40 de fuerza también. Y tampoco se queda muy allá. Y no puedes afilar esta arma igualmente. Así que es lo que hay. Era una mujer con gusanos, sí, es Rosania. Super maja, te deja reiniciarte con un glitch. Tiene su lore, lo de la pava esta de los gusanos. Se supone que te deja reencarnarte o algo así, pero si te reencarnas demasiadas veces, te conviertes en gusano. Es lo que le pasa a un pavo aquí en el lore. ¡Wow! Justo. Perfecto. No sé. Super PvP. Con la memes world. ¿No tenía lengua? Eso no me acordaba. Eso le pasa al tonto este. A Kirk, ¿no? Hostia, verdad, se podía hacer esto en golpe cargado, creo. Que vi un pavo que lo hizo. Tengo que probarlo. A Hazel. Wow, este pavo nos anda con chivitas, eh. ¿Es la Cardus Curves, güey? ¿Qué, por qué he hecho eso? Me puedo comer un backstab haciendo eso. Me ha hecho el root catch todas las veces.
¿Al Heisel? Pues eso. Pensaba que era Kirk. Me he confundido. Se va a tope meta ahí, con la Curvesworth. Todo esto no llevo armas rápidas. Esto es que me ha faltado el... la pose esta de Jelorth. Me falta una espada de estas de mierda, la Darkest Worth, ya para las risas extremas. Ahí está. Ahí soy super edgy ahora mismo. Es un R, es un edgy mirror, qué maravilla. Suele decir totalmente, tío. Ese tío va mucho más allí que yo, porque llevaba además la katana de Midir. Ahora estoy 130. ¿Queréis que ponga la contraseña que queda un cuarto de hora? Dios, machete de lloro. Wow, pensaba que me podía meter al hueco. ¿Te han subbaneado, Ilian? Vaya. Eso creo que lo puedes arreglar con los archivos y tal, borras y mierdas. Tengo contraseña, sí. Solo he perdido contra el primero de momento. Se te controlaba un huevo, eh. Falso. En el Dark Souls uno ve las Havels pegando backflips y cosas súper graciosas. Hostia, esta es la build... sí, ¿no? La build esta que tenía el Kamehame este, en las fases, sí. ¡El Kame! ¡El Kame! ¡Do the Kamehameha! ¡Do it! Eso no es el Kame, esa. Maravilloso. Iba disfrazado de... del último boss este del juego normal. Del Soul of Thunder.
Yo llevo el escudo porque esta parring tool es la peor de todo el puto juego. Tiene poquísimos parry frames. Esta arma podría ser un arma decente si esta daga fuera decente. Oh my fucking god. Ya fat roll y todo. ¿Dónde puedo hacer parry? Hostia puta. No me acordaba que tenía poise ese arma. Yo puedo matarte a cuchillitos, creo. ¡Dios, se pega un headshot! Que sepas que ese cosplay está desactualizado. El Havel actual no tiene fat roll. Lo sé, lo vi en el pico de Archidragones. Yo pensaba que tenía fat roll. ¿Por qué me haces esto? Porque llevas bits de mierda a PvP. Lo dice alguien que va con la meme Sword. Al final he dicho que me iba a poner una daga y al final no me la he puesto, ¿verdad? Correcto, porque no me falta peso. Porque es un piromántico. ¡Oh, y sin segundo tiempo, loco! ¡Hola! ¿Cómo se ha salido de mi animación? ¿Pones? Ahora. Ya me cuadra más. ¡Hostia! La boca. No podéis con la meme Sword, madre mía. Shame. Aquí te pega 134, ¿sabes? Es que no vale la pena, o sea, es que vale la pena hacer esto. O tampoco vale la pena, ¿no? Pero puedo estar más parable en todas, absolutamente todas sus animaciones. Lo cual la convierte en el peor ultra espadón del juego. Mis inframes.
¿What? Has tirado la bomba mientras gasteabas la animación. Iba a hacer algún parry, pero creo que voy a pasar del tema. ¡Qué la que hay, loco! Hostia, ha sido súper baitero eso. Te enseñaba la mano para tirarte la bomba y te la tiraba mientras la sacaba. Flipa, me ha dejado súper rayado eso. Es imposible, tío. Los duelos con lag son mi némesis. ¿Por qué tienes lag en...? Hemos hecho un duelo antes. ¿Por qué tienes lag en la arena y no tienes lag en el...? En las invasiones. ¿Porque soy yo el host o algo? Qué pinta. Qué buena pelea, cabrón. Pero si había un lag de la hostia. O sea, tú no te has visto, pero si ponte a ver el vídeo y cuando me has lanzado la bomba, estabas amagando la animación, tío. Es súper cachondo. Ay, Dios. La cheto arma. Hostia. Metaman is back. Pues se ha llevado point down con puñetazo. La última, señores. Lo vi, ni idea de por qué ahora tenía lag. No lo sé, Mauri, antes no había lag cuando estábamos en el otro. Me ha dejado súper rayado, o sea, has sacado la bomba y mientras la sacabas ya me habías dado. Lo cual me ha dejado bastante en cuadros. ¿No tenías lag? O sea, solo era yo. Nunca he entendido estas cosas. Sí, a mí me pasaba igual, el primer día. Me puse a jugar PvP. Igualmente me sale un pavo que lleva no sé cuántos y juega y me parte la boca. Y lo veo venir. Me ha salido el primero hoy, no veas. Me ha tirado todos los putos. Me ha puniseado todos los panic rolls. Absolutamente todos. Cosplay de Gundyr. Hostia, ese era un backstab, pero de libro, ¿eh? ¡Oh my god! Estoy brandeado, está en braindead, no sé qué hacer. La puta rueda para la animación del salto. Retraso. What? No, no puede ser. No puede ser. Me voy. Ay, a MS Wars le pillas espacio, es una mierda. Literal. Me voy, señores. Volveré. Me voy, pero mañana volveré. Bueno, no, en un ratito. Ahora a las 10:30 vuelvo con. ¡Pokémon! RPG Maker. Nos vemos en mi canal dentro de un rato. Hasta luego.